cizaña en el campo sembrados, trigo y cizaña que juntos crecieron. El trigo se pondrá en el granero y la cizaña quemarse en el fuego. El trigo se pondrá en el granero y la cizaña quemarse en el fuego. Maestro, acláranos lo que acabas de decir. El Señor les explicó esta parábola. Es el Hijo de Dios el que siembra el buen grano que es la gente. Y el mundo es el campo donde el buen grano se sembró. Trigo y cizaña en el campo sembrados, trigo y cizaña que juntos crecieron. El trigo se pondrá en el granero y la cizaña quemarse en el fuego. El trigo se pondrá en el granero y la cizaña quemarse en el fuego. Cizaña es la gente que del maligno son. Cuando llegó la noche, fue y sembró su cizaña. Cuando se formaron las espigas, la cizaña apareció. Trigo y cizaña que juntos crecieron. El trigo se pondrá en el granero y la cizaña quemarse en el fuego. El trigo se pondrá en el granero y la cizaña quemarse en el fuego. Ya representa de este mundo el final. Los que son segadores son ángeles del Señor. Ellos prepararán las llavías de cizaña y las quemarán. Luego cortan el trigo y en el granero se almacenará. Trigo y cizaña en el campo sembrados, trigo y cizaña que juntos crecieron. El trigo se pondrá en el granero y la cizaña quemarse en el fuego. El trigo se pondrá en el granero y la cizaña quemarse en el fuego. Todos los que obran el mal al horno se arrojarán. Ahí en el fuego será el llanto y desesperación. Pero entonces brillarán los justos como el sol delante de Dios. Cuando sea el final, morarán junto a su Señor. Trigo y cizaña en el campo sembrados, trigo y cizaña que juntos crecieron.